Sí, fue un fin de semana que nosotros fuimos ahí al complejo de Petén. Un entrenador cubano nos dijo que si queríamos practicar este deporte y nosotros le dijimos que sí. Y nos dijo que nos daba una beca allá en Izabal y fuimos. Entonces, cabal, ahí estuvimos 2 años porque me gustaba el deporte, me gusta el deporte. Y me gustó mucho por las llaves. Fue una mañana, me llamaron para la FEDE, entonces fui, la presidenta me dijo que me tenía una buena noticia y me dijo que yo era la que iba a ir a los juegos. Pues ahorita me estoy preparando mucho, mi entrenador me está ayudando, me está dando unas indicaciones para ser más fuerte. Me pone a hacer técnicas, me pone a hacer pesas, me ha cambiado mucho, la verdad, porque yo convivo aquí con mis compañeros, ellos me apoyan y nos apoyamos entre nosotros mismos. Me imagino ganarles a mis contrincantes y por el pon. Pues cuesta mucho, pero hay que ponerle esfuerzo, porque con esfuerzo todo se gana. Mucho, es mi sueño lo que voy a cumplir ahorita.